¿Rel Seas superará a Blox Fruits? Esta es una pregunta que ha ido surgiendo mucho, y tras lo enseñado en ambas experiencias, podemos llegar a una conclusión. Todo esto estará basado a través de mi opinión, así que si tienes alguna te invito a que la pongas en los comentarios. Rel Seas y Blox Fruits son juegos basados en la increíble saga de One Piece, y lo que les diferencia claramente son los gráficos. Sin duda Rel Seas es un juego con unos gráficos nunca antes visto, juntado con unas animaciones excelentes, le hacen uno de los juegos más tops en ese ámbito desde mi opinión, pero eso no es lo único que tiene Rel Seas, sino que aún no se ha lanzado, y ya hay una cantidad de frutas, estilos de pelea, espadas y demás, que sin duda te darán muchas horas de entretenimiento. Así que el punto de gráficos se lo lleva sin duda Rel Seas, y el punto de contenido, como aún no se sabe todo lo que tendrá el juego, pero ya tiene una gran cantidad de cosas, pues se llevarán los dos, un punto. La originalidad creo yo se lo lleva Blox Fruits, ya que este ha cogido ideas más variadas para crear su juego, algunas frutas como la Portal, pese a tener un parecido a las de One Piece, las han tratado de remodelar un poco, y Rel Seas prácticamente, gran parte de su juego sigue la estética de One Piece, también ha seguido la estética de farmeo como videojuegos como Blox Fruits, King Legacy, y demás. En el apartado de PvP, aunque os parezca raro, le voy a dar el punto a los dos, ya que Rel Seas como contiene tanto contenido de frutas, espadas y demás, pese a no tener el mismo modelo de PvP de Blox Fruits, yo creo que están parejos, ya que la diversidad de combinaciones de Rel Seas, con el tipo de PvP que tiene Blox Fruits, considero que es muy parejo, aunque aún tendremos que justificarlo nosotros, los jugadores, cuando salga el juego. Acabo aclarando que mi opinión seguramente cambie, mientras vayan anunciando más sneak peeks y demás, recuerden que esto es mi opinión, y ahora vamos a hacer recuento de puntos. Después de hacer el recuento de puntos, esto ha quedado 3 para cada uno, por tanto un empate, y habrá que esperar para más información para desempatar. Eso ha sido todo, agradecería que apoyeseis el vídeo, y nos vemos en la próxima.